Bona tarda. Començarem aquesta presentació de llibre seminari. Per tant, es tracta no que expliquin de què va aquest llibre, que ja va per la seva segona edició, d'Evaluació Contínua, sinó que l'autor del llibre, l'Andreu Navarra, i el col·lega i amic David Martínez Fiol debateixin sobre aquest llibre i després obrim les preguntes a tots els assistents d'un llibre que, com diu el subtítol, Informe urgente sobre alumnos y profesores de secundària, jo pensava que li donaria un cop d'ull i ja n'hi hauria prou, però de fet me'l vaig llegir gairebé d'una tirada, i fa molt temps que no llegeixo d'una tirada d'un llibre. L'Andreu ho escriu molt bé, vull dir, la setmana que ve no pot venir perquè anirà a presentar una novel·la, però la setmana que ve no presentem aquí una novel·la, presentem el llibre del David Martínez Fiol, Leviatán en Catalunya, sobre les polítiques corporatives de la Generalitat. I dit això, si no teniu res a fer i el temps és millor, la setmana que ve us agrairíem que vinguéssiu també. Dit això, agrair-vos molt que hagueu vingut amb aquest temps. Vull dir, ells parlaran amb la llengua que trobin corresponent i vosaltres pregunteu amb la llengua també que us vagi bé. Jo, dit això, els cedeixo a ells la paraula, que són els que tenen experiència en secundària. Jo tinc la sort de ser un professor universitari, per tant, no tinc dret a estar aquí, me'n vaig al públic, i espero que això ho estem gravant, espero que quedi ben gravat, i d'aquesta manera ho puguem penjar a la web del Grens, i qui vulgui pugui escoltar-los, i no digui allò, és que jo hagués vingut, però aquell dia feia molt mal temps. És igual, a casa teva segur que el temps és esplèndid. Dit això, els cedeixo la paraula, i vosaltres mateixos. Et presento, no? Sí, comença amb tu. Bueno, a veure, estem davant d'un llibre que, o sigui, quan un professor de secundària com servidor se'l llegeix, té la sensació que estan fent un autorretrat d'un mateix. És a dir, és una explicació en la qual es planteja tota una sèrie de problemes que s'han anat, diguem-ne, establint en el món de l'ensenyament secundari, que jo crec que és un problema de tot l'ensenyament, del primari, del secundari, i jo crec que no triga molt en ser també de l'universitari. El que planteja l'Andreu, amb molt bon criteri, com ha dit el Josep, amb una narració allò molt exquisida, molt divertida, molt entretingut, a mig camí entra, diguem-ne, l'experiència autobiogràfica i l'informe, diguem-ne, contundent, seriós, de les dades i del que s'estableix en el món de la secundària, és una realitat molt clara. Un, les noves pedagogies, dit amb tota la crueltat del món i sense ironies i aquello i en castellano, tapujos, estan destruint el món de l'ensenyament, tal qual. És a dir, existeix un cos corporatiu de psicòlegs, psicopedagogs, pedagogs, allò, màgics de la pedagogia, que a partir d'una transformació permanent del llenguatge tècnic van inventant noves reformes de l'educació, partint de la base, allò molt fonamental, que memoritzar i aprendre dades no és important, perquè el que importa és fonamentalment que tu sàpigues desenvolupar-te en el món. Aleshores, jo, per exemple, m'he hagut de sentir, he hagut d'escoltar per part de professors universitaris del món de la pedagogia que et diuen que no és necessari conèixer els rius d'Espanya. Qui diu els rius d'Espanya? Diu els rius del món. I clar, a la resposta que els dona és de dir, bueno, doncs explica'm tu el problema àrab-israelià sense saber on està el riu Jordà, perquè clar, ens marca fronteres, ens limita i ens explica el perquè del problema de los altos del Golan, no? I aleshores, com ens dona igual saber on està el riu Jordan, passem de tot, passem del problema àrab-israelià i intentarem que els nens aprenguin a remar
una barca o una balsa en el riu Jordà, que això sembla ser que és competent, però no és competent saber on està el riu. Val? De la mateixa manera, per entendre'ns, la guerra civil, per què saber on està el riu Ebre? Total, la batalla de l'Ebre devia ser una cosa poc important. Aleshores, en aquest sentit, no? Diguem-ne que tot plegat està anant a una dinàmica en la que s'està convertint també en motiu de mobilització el fet de els nens no han de fer masses deures perquè es traumatitzen, etc. I arribem a un discurs en el que, curiosament i paradoxalment, es parla de la cultura de l'esforç, però el resultat és que s'està negant l'autèntica cultura de l'esforç. I una mica el llibre, una mica no, bastant, el llibre de l'Andreu posa de manifest aquesta circumstància, és a dir, de com, no, diguem-ne, el món de la pedagogia i dels pedagogs s'han convertit, diguem-ne, en la Conselleria d'Afers Màgics del món de l'ensenyament, allò parafrasejant els llibres de Harry Potter, però és tal qual, és un grup de poder en el món de l'ensenyament molt important, que marca molt les dinàmiques i que, per dir-ho d'una manera, allò en contraposició al que consideren que ha estat l'ensenyament tradicional, que de progre, no? Dir que memoritzar, saber dades, no? És intranscendent. Clar, si no saps dades, què has d'interpretar? Quina competència o quines competències pots arribar a assolir si no es produeixen? En aquest sentit, no? S'arriba fins i tot a incongruències que comentàvem abans, abans de venir aquí, com el tema de l'ensenyament bilingüe, però bilingüe, ull, la proposta de que els nens han de saber anglès com a segona llengua, instrumental de l'ensenyament. Clar, si resulta que a tu t'han d'ensenyar i has de contestar i respondre tot el que calgui en anglès, clar, a l'anglès ni competències ni cap cosa que valgui. És a dir, o en saps o no en saps. Per tant, aquí ja només per conèixer l'idioma has de fer l'esforç d'aprendre l'idioma i, per tant, tenir tots els recursos per desenvolupar-te en anglès. Però és que, a més, no, et trobes que et diuen no, no, i quan aprenguis anglès sabràs allò empollar en anglès. I aleshores dius, bueno, a veure, posem-nos d'acord. Si ho fas en anglès, resulta que sí que pots assumir coneixements, però si ho fas en català o en castellà o en l'idioma que sigui d'Espanya, no, ho has de fer per competències bàsiques. És a dir, que en aquest sentit, i a més, l'Arnau, professional en la matèria, no? Com a professor de secundària, posa de manifest aquestes circumstàncies, que es combinen també amb una realitat social, una realitat socioeconòmica, no? Complexa, de Catalunya, que és d'on ell fonamentalment fa el retrat del món de l'ensenyament, on el que es posa de manifest és que el problema no està tant a nivells polítics de si s'adoctrina o no s'adoctrina, sinó que jo penso que hi ha una cosa més perillosa, s'adoctrina políticament, sinó que hi ha una doctrina més perillosa, que és el que, en el meu punt de vista, cada vegada que l'Esquerra Republicana de Catalunya té el control de la Conselleria d'Ensenyament o d'Educació, com li agrada al senyor Bargalló, doncs anem a introduir tota una sèrie de maneres de fer l'ensenyament a la secundària i la primària, que entrem en les competències, entrem en les noves modernitats pedagògiques, però no entrem en el problema de fons, que és que per moltes modernitats pedagògiques que es facin, resulta que neguem la memorització, l'aprenentatge de dades, l'interpretació, etc. I per tant arribem a l'àmbit del desconeixement del que hem d'estudiar. I per això jo considero que el llibre de l'Arnau és un llibre important, perquè
amb més ironia fina que jo, que ho estic dient més bastament, ell posa de manifest tots aquests elements. No? Aquí podríem entrar després en el debat sobre com les diferents formacions polítiques juguen amb aquest tema. Perquè trobes, per exemple, que centrant-nos a Catalunya, a l'àmbit convergent, el tema aquest de les reformes educatives, de les competències bàsiques, no li entusiasmen gens, en absolut. És a dir, accepten lleis que parlen de reformes educatives, però després és la CF, la CPC. En canvi, tu tens un conseller o una conselleria d'educació controlada per Esquerra Republicana i la llei es converteix en divinitat. És a dir, si a les competències bàsiques un conjunt d'inspectors que et controlen que tinguis unes programacions on segueixes la nova doctrina competencial, i aleshores es fa molt complicat, diguem-ne, treballar en aquest sentit. I bueno, plantejo totes aquestes idees de manera provocativa, passo la paraula a l'Arnau i jo penso que podríem després parlar al respecte. Andreu. Ai, què t'he dit? Arnau. L'Arnau és a Londres. Era l'Arnau, no hi és, Andreu. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots per venir a la Universitat Pompeu Fabra per acollir-me i acollir el llibre, a en David, perquè ja som habituals i sempre és un plaer ser amb vosaltres. Has tocat molts temes i jo intentaré fer un resum del que jo em vaig proposar amb el llibre. No? El llibre d'avaluació continua nació para traer esperanza a miles de profesores que vivían situaciones kafkianas de alienación y contradicciones forzadas desde arriba, desde administraciones, y que nadie se atreve, o cada vez se atreven más, cada vez hay más artículos un poco criticando las situaciones kafkianas que se dan en la clase. Y propongo, creo que, bueno, yo voy a elogiar mi propio libro, ¿no? Por razones evidentes, pero creo que es la primera vez que habla del problema, que desfocaliza el problema de los jóvenes y de los adolescentes y empieza a culpar a los adultos. Es decir, muchas veces cuando el libro ha tenido una respuesta que yo no esperaba, nosotros esperábamos cierto éxito, pero no lo que ha ocurrido, que es que se agotara en 2 semanas, que pasé unos meses en los que me escribía cada día 2 o 3 personas diferentes, padres, profesores, incluso el conseller, que me gustaría ver y con quien me gustaría reunirme, sindicatos, todo. Yo tuve que quitarme las redes del teléfono porque era incesante y esta situación me copó durante unas semanas, ¿no? Porque ha tenido mucha repercusión, es decir, de ir a la tele, cosas que yo ni me hubiera pensado, ¿no? Yo soy persona de biblioteca, de archivo, y ir aquí a platós, pues era un poco raro, ¿no? Era Julia Otero, pues era extraño, ¿no? Estaba acostumbrado a ver, pues no sé, pues a Ricardo, a Josep, no a Julia Otero, ¿no? Allí. Bueno, la Julia Otero como mínimo es de mejor ver que nosotros. Bueno, la cosa es que detrás del libro, es decir, vuelvo, como decía mi profesor de griego, tornemos nostres multons. Yo creo que, claro, en muchos comentarios se me han aplicado tópicos. Un tópico es que la juventud no tiene nivel, la falta de nivel de la juventud. No, yo no estoy hablando de que a la juventud le falte nivel. A la juventud le falta el nivel que nosotros no le damos. Y ese nivel, esa falta de nivel, está legislada. Es decir, si los adultos no damos nivel es porque la ley no nos deja. Y porque los profesores nos quejamos de que no nos dejan dar clase. Entonces, si nosotros pudiéramos dar clase con plenitud de energías, sin tener que hacer de oficinistas, sin tener que hacer burocracia incesantemente, en el horario que nosotros tenemos que invertir para preparar las clases y los exámenes, si nosotros tuviéramos sistemas racionales, porque aquí de lo que se trata es de pensar paraísos, de presentar mundos mejores, llenos de sonrisas y de paraísos, pero aquí la verdad es que se está privatizando, se está recortando en muchas comunidades. Entonces se maquilla situaciones de recortes bastante considerables
con pedagogías y paraísos pedagógicos que no tienen nada que ver con la realidad. El año pasado yo daba clases en un instituto y un alumno sacó una pistola y empezó a disparar balines de plomo contra mi maletín. Entonces, ¿esto tiene que ver con dar clase o con las grandes cuestiones políticas? No, nosotros tenemos que saber dónde estamos. ¿Dónde estamos? Pues yo hace poco leí un artículo, salió en el periódico hace unos años, es del 2016 este artículo, donde decía, ni corto ni perezoso, que el 20% de los egresados de cuarto de ESO era analfabeto funcional. Esto es una de las cosas que a mí me preocupa. ¿Por qué? ¿Por la propia dinámica de la juventud? No, esa dinámica de la juventud somos los adultos los que estamos obligando a seguir a esos adolescentes una serie de prácticas que llevan al nihilismo total y al ultraconsumismo. Y estas pedagogías no son más que ideologías ultraliberales que lo que están haciendo es impedir el pensamiento crítico. Y nos vamos a encontrar con una sociedad colonizada con el monocultivo del turismo y sin ciencia y con un perfil cultural y científico, sobre todo científico, muy bajo. Es decir, esto es un programa para vaciar la sociedad de inquietudes, llamémosles científicas o de investigación. Por eso los presupuestos de cultura y de ciencia son ridículos, es el mismo problema. Y es un problema político, es un problema de adultos, porque los adolescentes van a beber lo que nosotros les demos. Por lo tanto, a mí cuando otro tópico que me ponían encima era el del Pacto de Estado. Todos los artículos sobre secundaria hablan del gran Pacto de Estado que necesita España para que despegue la educación secundaria. Mira, yo no tengo ninguna esperanza en ningún Pacto de Estado. Yo no creo que ningún político arregle esto. Esto está bastante deteriorado ya. Yo lo digo bastante en el libro. Yo creo que lo mejor es que quiten las manos los políticos de la educación, que la educación vuelvan a controlarla los que hacen educación, es decir, los profesores, y no va a haber un pacto de Estado y si lo hay será nefasto. Porque yo no me creo que estos políticos tengan el nivel, ni siquiera creo que puedan entender lo que es un currículum docente y cuál es la función de un profesor o cuál es la función de un libro de investigación. Es decir, no tienen nivel para sacar la enseñanza del atolladero. Entonces me preguntan, ¿qué hacer? Pues, ¿qué hacer? Reaccionar, pero tiene que ser la ciudadanía, no lo van a hacer los políticos. No podemos hacer como en 1900, cuando Costa sacaba el látigo y decía, los políticos, hay que ir contra ellos. No, los políticos no van a hacer nada, absolutamente nada, por la educación secundaria. Por lo tanto, yo creo que estamos en una situación más o menos como la de los años 70, donde lo oficial era bastante deleznable y entonces surgieron cooperativas donde las maneras de hacer eran diferentes y eran esperanzadoras. Porque si hacemos caso a las recomendaciones de este lobby, digamos, pedagógico del que hablaba David, vamos muy mal, porque vamos de calle al analfabetismo funcional. Porque hemos olvidado que pedagogía es enseñar cosas. Entonces, hay este japicratismo, esta especie de totalitarismo de la sonrisa, ¿no? Ahora hablábamos hace un momento de las universidades donde los profesores dan abrazos a los alumnos antes de entrar en un examen. ¿Pero qué es esto? ¿Nos hemos vuelto locos? ¿Quién es aquí el niño? El niño no es el niño. El niño es niño. El niño tenemos que dejarle ser niño. Los que están haciendo el niño son los políticos. Y somos los profesores que concedemos esta locura. Todo es emocional, está todo lleno de murales, de emojis sonrientes, pero mis alumnos pues tienen 15 años y no saben dónde viven, no saben en qué comarca de Cataluña viven. No es que a mí me dicen, pero usted está defendiendo el modelo tradicional y la memoria. Pues mire usted, no, yo no defiendo el modelo tradicional. El modelo tradicional era excluyente, porque se excluía a los que hacían FP, se los metía en un gueto y adiós, ya no nos preocupábamos de él. Esto es incorrecto. Modelo elitista. Yo no creo en el modelo tradicional ni creo en una educación memorística. Ahora bien, lo que no puede ser es que los alumnos no tengan ni léxico. Ahí entra la memoria. A mí el otro día en clase me preguntaron qué era un albañil. Ya no me están preguntando qué es una constelación o quién era Platón. Ya me están diciendo, ya no saben lo que es una golondrina. Ya no saben lo que es un navío, ya no saben lo que, es decir, palabras de uso corriente. Yo esto lo llamo crisis del léxico. Si no tienes el léxico básico, no puedes analizar el mundo. Y si no puedes analizar el mundo, desde luego, no puedes analizar ni la historia ni lo que está pasando ahora mismo a nivel ideológico en tu propio país. Por lo tanto, yo creo que toda esta macrooperación pedagógica es una operación ideológica destinada a que esta democracia acabe siendo una especie de democracia formal donde se respetan más o menos los principios, pero nadie tiene la capacidad
de defenderse y donde en esto, una gran parte de nuestros alumnos los están preparando pues, para ser falsos autónomos, para recibir un trato laboral de explotación, porque no sabrán lo que es un sindicato, ni siquiera tendrán capacidad para leer un contrato laboral. Y estamos hablando de alumnos que vienen de primaria, que cogen una hoja de papel y no tienen la capacidad de concentrarse para leer e interpretar una sola hoja de papel. Entonces, y no hablaremos de las faltas de ortografía, es decir, van a llegar a la vida adulta sin poder escribir un texto competente y sin poder leerlo. Esto es muy grave. Esto es muy grave porque va a arruinar la prensa del país, porque no habrá cantera para hacer ciencia. Es decir, todo esto es un boicot, ¿no? Es un boicot, yo lo he llamado la guerra contra el conocimiento. Y todo esto tiene una orientación ideológica para que esto se parezca cada vez más pues, a una cultura política como la de los Estados Unidos, basada en carisma, basada en eslóganes, sin pensamiento profundo, ¿no? Desde luego sin filosofía, desde luego sin historia, y muy importante, desde luego, sin ciencia. Sin ciencia. Otro tópico que me achacan es el de la crisis de las humanidades. Pero bueno, ¿y la crisis de la ciencia? La crisis de la ciencia. Ahora, los resultados de las pruebas PISA de comprensión lectora ni siquiera los han publicado. Son tan vergonzosos que no los publican, porque, claro, generaría esto un tornado, ¿no? Un auténtico tornado político. Pero el nivel de comprensión lectora afecta no solo a las competencias de lengua, afecta sobre todo a los profesores de ciencia. Porque ¿cómo das la tabla periódica de manera competencial? Es imposible, es imposible. ¿Cómo haces problemas de física, problemas de matemáticas, si nadie entiende el problema, si nadie entiende ese redactado? Los alumnos bajan en resultados científicos porque no saben leer, porque no se pueden concentrar, porque hemos llegado a una economía de plataformas o economía de atención donde es imposible que un profesor gane a los reclamos de las redes y el Fortnite y los videojuegos. Entonces, lo que se produce es que la enseñanza pues, se vea como optativa. Ya están recibiendo profesores, lo vi ayer en el Twitter, reclamaciones de padres que quieren el PIN parental para el profesor que no le gusta al niño. No, este profesor, PIN parental para el profesor que es un poco exigente o que pone exámenes X o Y. Todo esto es una locura. Es decir, digamos que lo que yo llamo devaluación continua no es devaluación en la juventud, es devaluación de los adultos, devaluación de desprecio por la función de aprender y enseñar por parte de los políticos y por parte de una sociedad que se niega a ver el problema. Y entonces, esto pasa como en el siglo XVII, nadie comía, pues todo el mundo era místico, ¿no? Es decir, vamos a pintar paraísos que no existen, vamos a hacer tweets bonitos, webs muy bonitas, pero la sangrante realidad es que un 17-25% de la población apenas come, te vienen alumnos con sandalias en enero, se te desmaya gente por no comer, luego se te desmaya gente que sí podría comer, pero no come porque tira el bocata para poderse hacerse selfies y estar bien delgadito. El otro día vi la papelera del patio y estaba lleno de bocadillos. Los bocadillos no llegan al estómago de los alumnos, acaban en la papelera. Es decir, estas problemáticas no se ven en la literatura pedagógica. Lo que hay es teorías, webs, mundos de yuppie, preciosos, pero la realidad no aparece por ninguna parte, por no hablar de la violencia dentro de clase, que es otro problema que yo veo estructural. Luego, otra cosa que se discute mucho es el papel de las nuevas tecnologías. A mí se me tacha a veces de tecnófobo. Mire, yo no soy tecnófobo. Yo creo que hay que explicar tecnología y ciencia puntera en la secundaria. Porque es que aquí confundimos nueva tecnología con jugar. ¿Por qué toda la nueva tecnología tiene que ser videojuegos y hacer chorradas? ¿Por qué no podemos realmente, por qué no enseñamos programación a los alumnos? Porque eso se ha demostrado, hay investigación sobre esto, que si tú coges niños del suburbio que no tienen absolutamente ningún futuro y les enseñas a programar, les estás dando una herramienta para emanciparse socialmente. Es decir, estamos mintiendo, estamos diciendo que la enseñanza que toca es un entretenimiento, estamos redefiniendo la postura del profesor como si tuviera que ser un payaso, un monitor, una especie de dinamizador de actividades, y eso es letal. Porque las actividades son optativas y una democracia necesita un sistema
un sistema obligatorio de enseñanza. Si no, ¿qué democracia somos? Si no, esto será pues una especie de parque temático. Y dicen esto y dicen, ah, esto es reaccionario y de derechas. No, lo que es reaccionario y de derechas hoy es el pensamiento ultraliberal que está mercantilizando la enseñanza y está olvidando que solo a base de una exigencia de mínimos culturales y científicos, poniendo los recursos para que nuestra sociedad y nuestro sistema educativo sea inclusivo y sea realmente pedagógico, que enseñe contenidos, todo eso vale un dinero. Estamos en un país donde el presupuesto, la ley dice que el presupuesto para educación tiene que ser el 6% y es el 2,8, no llega ni a la mitad. Estamos en un país donde en la Comunidad de Murcia se gastan más dinero en luces de Navidad que en enseñanza primaria. Esto es una vergüenza. Entonces, yo no me voy a creer ninguna pedagogía mágica si no ponen encima de la mesa los recursos que tocan para educación inclusiva, para salvaguardar las lenguas, todas las lenguas, y para que haya una real transmisión de conocimientos. Porque si no, todo nuestro legado de civilización se va a perder, se va a perder. Y ocurre esto tan común que ven muchos profes de universidad míos, lo que hacen es dimitir porque ven que no les entienden. Que el alumno que tiene delante no tiene el léxico para entender lo que está diciendo, no tiene los referentes. No sé, un poco va por aquí. Tú me frenas, ¿eh? Porque yo cojo el ave, me pongo rojo y ya nos vamos. Sí, no, yo luego os dejo. Pero sí que añadiría a unas cosillas, por ejemplo. Uno de los temas fundamentales, una de las paradojas fundamentales de la educación en España, y que es, yo creo que la frustración del sueño liberal, que es la idea de la enseñanza general y obligatoria para todo el mundo, ha resultado al final una perversión. ¿En qué sentido? El sentido que en el momento en que se ha producido este acceso masivo, obligatorio y además vigilado por la Administración, de que todos los alumnos menores de 16 años tienen que estar en las aulas, si no la policía local, la guardia urbana o la autoridad correspondiente te lo va a buscar a casa o te lo coge de la calle, te lo lleva al aula, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ha provocado es una masificación de la enseñanza y una masificación de las aulas. Esto ha significado que todos aquellos alumnos que antes de 1980, que es cuando más o menos se empieza este proceso de generalización auténtica de la enseñanza, todos aquellos alumnos que los perdíamos del mundo de la enseñanza a partir de octavo de primaria, lo que ahora sería el segundo de la ESO, ¿no?, y que algunos sí que se iban a la formación profesional, todo este público ahora no lo pierdes. Que ese es un factor que no se ha de desestimar. Es decir, aquellos sectores que antes se incorporaban ya muy jóvenes al mundo laboral, ¿no?, ya no se incorporan, porque está prohibido por ley incorporarse al mundo laboral, lo cual explica también la desaparición de la figura del aprendiz y todas estas historias. Es decir, que en el fondo también hay que tener en cuenta cuáles son los cambios sociales que se han producido en los últimos 50 años. Entonces, en este sentido, claro, cuando se produce el discurso, cuando se invoca a la enseñanza en los años intermedios que iban de la crisis del franquismo a la corta o larga, según se mire, transición democrática, en la cual, aunque parece ser que se iba muy poco a clase por las huelgas, pero todo el mundo estaba imbuido de ciencia infusa y difusa, y que todo el mundo, digamos, no tenía unos mínimos, sino que hasta unos máximos, pero a veces potencialmente no se expresaban, digamos que se mitificó la idea de un mundo en el cual había unos alumnos preparados y que si no llegaban a ser algo era porque no querían, porque las huelgas los habían retirado o las drogas los habían retirado, cuando las drogas, entre comillas, eran buenas, ¿no?, o se decía que eran buenas, de la enseñanza. Pero lo que sí que es verdad es que la masificación ha comportado una cosa muy clara: el dinero. Y el dinero lo marca todo. Pero como el dinero lo marca todo y queda muy feo, tienes que matizar lo que vas a hacer con discurso pedagógico.
¿Dónde quiero ir a parar? En estos momentos, una de las sensaciones más extendidas en la secundaria es que hagas lo que hagas, va a aprobar todo el mundo. Y va a ser así. Va a ser así. ¿Por qué razón? La razón es, tú tienes unos centros, tienes unas aulas y el Departamento de Enseñamiento, la Consejería de Enseñanza en Aragón, donde sea, en Madrid, el Ministerio donde controle las de esto, tienen unas limitaciones económicas. Y eso implica que si tú tienes que suspender a todos los que deberías suspender, el sistema se colapsa, tal cual. Es decir, no puede el sistema, ¿no?, absorber al número de repetidores reales que deberían existir. Y entonces la reacción del sistema o de los que controlan el sistema desde las consejerías o desde los lobbies pedagógicos que están al servicio de las diferentes consejerías es, como es necesario que el sistema no se colapse, hay que buscar, ¿no?, torticear la legislación para conseguir que con una, con dos y hasta con tres pasen de curso. Tal cual. Porque una clase de cuarto de la ESO no te va a admitir los 35 que suben más los que de buena gana 15 dejarías repitiendo. Con lo cual tendrías una clase de 50. Igual en otros tiempos no habría ningún problema y se permitiría aquí una clase de 50 en la secundaria. Yo llegaba a dar clases de 45 en un centro de FP en el año 88. Pero ahora no. Ahora por normativa, ¿no?, no puede ser más allá de los 35, en casos muy excepcionales puedes estirar, pero es cierto que existe una limitación, que es que de la propia administración te dicen, no, no, esto no puede ser. El problema está en la respuesta que se da cuando tú dices, no, es que yo quiero suspender a todos estos. Lo grave es que la respuesta es, entonces no eres un buen profesional, porque no has conseguido que esos 15, ¿vale?, se incorporen a lo que tú estás explicando. Y entonces se pasa la responsabilidad por parte de la administración al profesor o a los profesores o al grupo corporativo de los profesores, independientemente de su ideología, de sus valores morales, etc. Pero es el grupo en conjunto corporativo de los enseñantes los que cargan con la responsabilidad de o lo apruebas o eres malo. Como además está de moda que en una sociedad tan competitiva como la nuestra es necesario dar resultados y publicarlos, porque la propia administración te los pide. Tenemos que demostrarle, ¿no?, que nuestra labor en la consejería es espectacular y que, por tanto, vamos aquello a tantos aprobados, ¿no?, y eso demuestra que somos muy listos. Claro, te hacen auditorías. Ya ni siquiera vienen inspectores. Te envían auditores privados. Y los auditores privados, ¿no?, intentan darte el sello de calidad de las ISO. Es decir, hay la tira de institutos públicos que están en el circuito de la ISO. Y que parece ser que si tú tienes una acreditación ISO, ese centro es fantástico. Otra falacia, porque la acreditación ISO lo que hace es acreditar que tú haces unos procesos administrativos, ¿no?, que cumples. Es decir, ¿tiene usted la programación? Sí. ¿A verla? Vale. ¿Y ha puesto el logotipo? Sí. Cojonudo. No te preguntan, ni se miran, porque como son técnicos, debete a saber qué, ¿no?, es decir, inspeccionar, que tú le presentes una programación de historia contemporánea del mundo o de prehistoria o de lo que sea, les da igual. Lo importante es que si tú has dicho en un protocolo que va a tener Times New Roman 12 con un margen de 2,5 en los lados, pasas la auditoría. Y entonces te evalúan eso diciendo,
tienes los papeles en regla, ahora solo te falta que te aprueben todos. Porque es lo fundamental. Entonces, claro, digamos que es un juego perverso en el cual que tú, es decir, y si os fijáis, va más allá de la memorización o no. Claro, es que aquí la pregunta que hago yo es, ¿dónde están los alumnos? ¿Dónde está el alumnado en todos estos debates? ¿Dónde está el derecho de los jóvenes a saber cosas, a poder defenderse, a tener capacidad de pensamiento crítico? ¿Dónde están las clases reales? ¿Cómo es posible que en la ciudad de Malmo, en Suecia, en las clases ya haya 15 alumnos y 3 docentes, y aquí 35 y un solo docente? Y encima, innovación. Innovación con 35 por clase. ¿Cómo va a innovar un profesor que tiene 150 alumnos? Si quieren que innove, pero innovación de verdad, no papelitos ni webs. Innovación real para el alumno que tienes delante, para que le sirva en su vida, para que tenga, para que sea un ciudadano consciente y con herramientas para encontrar trabajo y la dignidad mínima. Entonces te presentan cosas que son coaching barato, que son sonrisas de plástico, que yo me llevo las manos a la cabeza cuando estos pobres adolescentes lleguen al mundo laboral, que es de una explotación absolutamente brutal, y no sepan ni enfrentarse a un examen de una unidad, pues qué sé yo, el adjetivo o el paleolítico. Es decir, estamos abocando a generaciones a un trauma salvaje y ellos se dan cuenta, porque todo este cuerpo de presionantes sobre los profesores no ven la cara del alumno cuando comprueba que es incapaz de entender un papel o un periódico o un blog o el Twitter. No les ven la cara de humillación cuando van de la manita del papi a la facultad. Es que me explico lo que quiero decir. Es decir, en todo este percal y debate, nadie habla de los jóvenes, de qué hacemos con ellos, de qué les damos, qué futuro les damos. Un futuro de riders de globo. No hay nada para ellos aquí. Y además, esto lo decimos en los medios una y otra vez, no hay futuro, no hay futuro, no hay futuro. Y los ves sufrir, los ves con ansiedad, los ves con depresión. ¿Y cómo reaccionamos? Con globitos, con abrazos, con tonterías emocionales, con coaching, pero no les damos lo que es, lo que realmente les vale, que es capacidad de concentrarse, capacidad de pensar qué quieren hacer, la calma necesaria y las herramientas para eso y pensar su vida. Les damos destinos de ciberproletariado, de persona que no va a trabajar, va a estar subsidiada y alimentará unas plataformas que son empresas que viven de vender datos. Se espera de nuestros jóvenes que se encierren en su casa a comprar cosas por internet, no sé con qué dinero. No van a trabajar, no van a saber leer un contrato, no irán a ninguna parte. Igual ponen cervezas alemanes. Eso es lo que les estamos dando a los jóvenes. Entonces, aquí no hay un circuito de alguien que realmente, yo lo digo en el libro, un profesor es alguien que potencialmente puede llevar a alguien de San Roque o de Hospitalet o de Mataró a la NASA. A la NASA o a lo que él le dé la gana, pero no atarlo a su barrio. No atarlo a 4 competencias básicas, que son el 4,5. No atarlo, es que esto es un problema hasta de feudalismo. Estamos atando a la gente al nivel de base de sus hogares. Cuando un sistema educativo democrático tiene que hacer volar a la gente, tiene que poner en funcionamiento a las personas y no frenarlas. Porque yo veo alumnos y alumnas frenados por el sistema, frenados. Y se está llamando a gente que tiene altas capacidades, que simplemente es normal, que quiere leer libros. Y eso le llaman altas capacidades. Alguien normal. Que escribe, con la competencia básica de escribir. Bueno, añado otra cosa. Hace unos años, José Luis García estrenó una película, diría que era del año 84, así que era Viva la clase media. Y García puede ser muchas cosas, pero es un tío agudo. Y aunque no se refería estrictamente a una clase media, estrictamente de la primera transición, sino que esa clase media ya procedía, se estaba constituyendo en los últimos años del franquismo, estaba, digamos, premonizando una cosa que yo creo que es una realidad constatable, que es que vivimos en el mundo de la clase media.
¿no? Y esa clase media se ha masificado tanto por los que materialmente podríamos decir que forman parte de la clase media, como de aquellos que se consideran, aunque materialmente, si el pecunio fuese un mecanismo de adscripción a la clase media, que se consideran también miembros de la clase media. Y digamos que el antiguo discurso de lucha de clases, de la oligarquía, los proletarios, etcétera, etcétera, ha desaparecido porque todo el mundo, ¿no? En los años de democracia, sí que es verdad que se ha generado un mecanismo de bienestar, a pesar de las crisis puntuales, salvajes algunas, que se han establecido, pero que han generado esa sensación de que España es un país de clase media. Pero la ascripción a esa clase media, hay quien la asume a partir de su carrera profesional, como universitario, estudiante, etcétera, etcétera, y se ha convertido en un transmisor de cultura, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que, digamos, la gente, que es lo que en estos momentos son los padres de familia actuales, la gente que es de mi promoción, es decir, la famosa promoción del baby boom de 1962, son los actuales o mayoritariamente padres de nuestros alumnos y que han vivido, digamos, el mito, ¿no?, de la construcción del mito de la clase media, ya sea real o ya sea una ilusión. Y al convertirse en clase media y en alguien que se considera ya alguien de pro, ha generado una cultura, fundamentalmente en los padres, ¿no?, en la cual todo el mundo sabe de todo, todo el mundo tiene derecho a todo, pero al mismo tiempo hay toda una situación, yo creo que muy propia del conjunto de España, Cataluña incluida, en el que todos hablamos de nuestros derechos, de las leyes, ¿no? Incluso aquello, cuando ves las tertulias sobre el procés, jolines, hay como 47 millones de abogados en España, ¿no? Es decir, todo el mundo aquello sabe y no, ¿no? Un hijo que estudia Derecho y me dice, la gente alucina, pero bueno. La cuestión es que se ha generado toda una estructura mental o una economía moral, que no nos hemos olvidado ya de Thompson, ¿no? Pobre, en la cual, como todo el mundo tiene derecho a todo, mi hijo tiene derecho también, porque, por favor, yo soy quien soy y de dónde vengo, ¿no? Porque soy clase media, y debe aprobar. Y en este sentido, digamos que todo lo que está planteando Andreu, ¿no?, forma parte de este cambio estructural que se ha ido produciendo en la sociedad española durante los últimos 50 años, ¿no?, incluso más allá de la muerte de Franco, ¿no?, más atrás de la muerte de Franco, y que ha generado esta sociedad con mentalidad de clase media en la cual uno cree que tiene derecho a todo y que se combina con cada una de las cosas que estamos aquí planteando y que es muy difícil de erradicar. En este sentido, la propia clase política actual, yo pienso, sin distinción de partidos, es un reflejo o es un síntoma de este cambio estructural en el que, digamos, la clase media ha tomado también el Parlamento. Desde el PSOE, desde Esquerra Republicana, desde el PP y desde cualquier partido, ¿no?, cualquier político así de prestigio se le cuestiona su título y vas descubriendo, ¿no?, que en el fondo todo el mundo se enorgullece de soy universitario, pero luego resulta que carreras acabadas las justas, ¿vale? Y luego encuentras, ¿no?, a mucha gente que tiene literalmente el título a posteriori UOC. ¿Me explico? Entonces, claro, estos son los más espabilados. En este sentido, ¿no?, eso mismo que sucede en el mundo de la política,
sucede en el mundo de los padres y en el mundo normal de la calle. Y se refleja en la situación de usted no sabe con quién está hablando. Y dices, ah, pues no lo sabré. Y ese es un problema muy serio de cara al trabajo del profesor, porque se le cuestiona a partir de la creencia de que, como yo tengo un estatus, y entonces todos parecen tener un estatus, se te puede cuestionar lo que tú estás planteando. Y la administración, digamos, juega todas las cartas. Juega las cartas, apoyarte cuando le conviene, pero también cuando las cosas se ponen feas, ¿no? El profesor, digamos, es la pieza débil del engranaje en la cual, ¿no? Como todas las cosas. Quiere decir, tú puedes aquello montar un tribunal de honor diciendo el proceso evaluativo del alumno que tú has seguido no ha sido el satisfactorio y por tanto lo deberías aprobar. Esto sucede. Bueno, era el comentario este. Y la última, la FP. La FP, a pesar de todos, desengañémonos, es un fraude. Es decir, lo que antes existía como discriminación, digamos, abierta, ¿no? Es decir, el que vale, vale. Y el, pues, dicho de otra manera, antes era el que aprobaba se iba a BUP, ¿no? Y el que suspendía podía aquello continuar en la FP. Ahora no. Ahora, en teoría, pruebas. Pero sí que es verdad, ¿no?, que existen los apaños de están aprobados todos estos, pero, ojo, se avisa a los padres que iros todos hacia los ciclos formativos. Con lo cual, claro, tenemos unos ciclos formativos absolutamente, sobre todo los medios. Los medios es una continuación de la ESO en clave técnica. Y ya está. Por tanto, digamos, es de un nivel muy ínfimo. Diferentes son los superiores. Eso es harina de otro costal. Pero los ciclos medios, digamos, son la cenicienta pura y dura del sistema educativo. Es decir, seguimos derivando, ¿no?, a aquellos que no nos han dejado que fracasaran, es decir, que les hiciéramos repetir, al final lo hemos acabado aprobando y el sistema lo reabsorbe hacia la formación, a los ciclos formativos, que es el nombre actual, porque FP no es políticamente correcto. Y con muy, y con muy pocas plazas. Y con muy pocas plazas. Bueno, yo, para seguir hablando de cosas que a mí me preocupan, estamos hablando mucho de la sociedad española, pero yo creo que la crisis de la secundaria es una crisis de Occidente. No es tan mejor en Francia, no es tan mejor en Reino Unido, no es tan mejor en Estados Unidos. Es decir, me llegan voces de Suecia muy preocupantes, es decir, es Occidente el que no sabe dónde va. Digo, creo yo, opino. Es decir, centrarnos en qué pasa en mi centro porque no funciona, algunos funcionan bien. Es decir, no todo es un desastre y hay centros que funcionan razonablemente bien y creo que la red aguanta. La red aguanta por el voluntarismo de los profesores. Pero si entendemos la pedagogía como un populismo, que es lo que es decir, el populismo ya no se hace política, se hace populismo. Se venden marcas. Y ahora la pedagogía vende marcas. Es populismo. Esta pedagogía es populismo. Promete paraísos que sustituyen la visión de la realidad. Es decir, todo es virtual, webs, tweets, pedagogías maravillosas, pero nadie atiende a las personas reales de carne y hueso y sus problemas, ¿no? Y ese populismo está en todo Occidente. Y esa pedagogía que es populismo, esa pedagogía que es ideología ultraneoliberal, es populismo y está en todo Occidente. Por lo tanto, yo creo que no hay que pensar tanto, tan provincianamente, decir, es que es España, somos lo peor, Dios mío, qué mal, no saldremos nunca del atraso secular, ya no es eso. Yo creo que es todo Occidente que está en este problema y que está renunciando a sus propias, a cosas que le son propias, como puede ser el pensamiento crítico o la noción de ciudadano, de cultura general, todo esto es lo que está en crisis. Pero está en crisis aquí y está en crisis en Suecia y también está en crisis en Finlandia. Pero en Finlandia, me lo explica gente de allí, se dieron cuenta de que la marca Skype y que se hacían muchas empresas de estas de nuevo cuño tecnológico con apps y tal. Entonces, ¿qué hicieron en Finlandia? Bueno, en Suecia funcionan así estas empresas. Muy bien, ahora nuestro sistema educativo copiará
esta manera de hacer de Google, ¿no? De todo revuelto, sin horarios, sin nada, ¿no? ¿Qué hizo el sistema educativo? Bajar en picado, incluso el de Finlandia. Entonces, hemos pasado de una sociedad que era disciplinaria, ¿no? De, donde sigue las normas, donde había mucha presión, ¿no? para estudiar mucha cosa y mucha memoria, a una sociedad del rendimiento, ¿no? De tú eres libre, todo es bonito, el mundo es bonito, pero en realidad cuando sales al mundo real, todo eso que te he explicado no tiene absolutamente ninguna relación con lo que te encuentras en la calle, ¿no? Entonces, estas pedagogías nuevas, a mí lo que me preocupa es que tienen aspecto de religiones. Es decir, no las puedes falsar, no se da la posibilidad, son adoctrinamientos, porque no, si hay respuestas para todo, se defienden con tópicos diciendo, no, el nivel no ha bajado, aprenden otras cosas, aprenden valores sociales, valores de ciudadanía, pero los alumnos no tienen más valores y desde luego no tienen más autonomía. Es decir, no les está sirviendo para estos nuevos valores que prometen estas religiones, que no son más que populismos pedagógicos. Por tanto, yo lo que creo es que lo que habría que plantear es que los profesores se autogestionaran lugares libres, donde hubiera transmisión de conocimientos y donde hubiera proyectos también. Con un sistema híbrido, ¿no? de competencial en proyectos, pero con una enorme carga técnica y, desde luego, sabiendo historia, sabiendo literatura y sabiendo todo lo que el currículum deja fuera, con el objetivo de tener una sociedad obediente que lo que haga es tragarse todas las tonterías que dicen los medios, ¿no? Es mi opinión. Sí, le damos la palabra porque si no nos van a dar las uvas. Yo hablo fundamentalmente porque alguien tiene que abrir el fuego y hablar, me temo que si no nos quedamos todos callados. Lo primero, expresar mi felicidad por estar hoy aquí con Andreu y con David, que hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos. Solo tres observaciones. Primera, con respecto a lo que ha dicho Andreu. Efectivamente, el problema no solo es hispánico. Yo tuve ocasión de leer hace tiempo y posteriormente, de manera azarosa, traté aquí en Barcelona a una sueca, una historiadora sueca, Inger Lengvist, que escribió un libro corrosivo contra toda la nueva pedagogía. Y no se refería, evidentemente, en su caso, a la pedagogía española, sino a todo el mundo que habéis puesto hoy sobre la mesa, de los lobbies pedagógicos y demás, de los que Suecia, que los informes PISA, dicho sea de paso, tampoco creo que tengamos que depositar toda la fe en los informes PISA, porque responden a los mismos planteamientos burocráticos que vosotros mismos habéis aquí denunciado. Por lo tanto, quiero decir, la crisis es evidente en el mundo hispánico, pero también hasta en la Europa presuntamente más avanzada en el terreno de la enseñanza. Lo cual no es ningún consuelo, pero quizá conviene decirlo. Segundo, crisis de la enseñanza. Andreu, en todo momento en tu libro incides sobre el mundo en el que tú has aterrizado en los últimos años, que ha sido el mundo de la enseñanza secundaria. Pero claro, los que vivimos o hemos vivido, yo acabo de jubilarme, la enseñanza universitaria, sea como consecuencia o como derivación lógica de la problemática que habéis subrayado en la enseñanza secundaria, la verdad es que todos los aspectos negativos, críticos, que habéis dicho de la enseñanza secundaria son perfectamente aplicables a la enseñanza universitaria. Y los ya veteranos como yo, que llevamos en este mundo de la enseñanza, pues hemos llevado medio siglo, pues sabemos perfectamente, hemos visto la evolución descendente
la devaluación continua, por decirlo en términos de Andreu, que hemos experimentado en la universidad, por lo menos en la universidad mía, en la Autónoma de Barcelona. Tercera idea, el gran problema, Andreu, pienso, leído tu libro, es qué alternativas. Es decir, el diagnóstico negativo, yo creo que lo podemos compartir todos los aquí presentes. Me temo que no habría ni una sola persona de los asistentes que lanzara que hiciera una defensa de del actual modelo educativo en la enseñanza secundaria. El gran problema es qué alternativas ofrecemos. La única alternativa que te he oído esta tarde y que por otra parte, también creo que todos la podemos asumir, es la alternativa de más recursos. El presupuesto X se podría, si se duplicara, pues efectivamente entonces, en vez de 35 alumnos, que he sido incluso, te diría, muy benévolo a la hora de 35 alumnos, me temo que son bastantes más, me temo que son bastantes más por profe, pero... La pregunta es, más allá del presupuesto que implicaría efectivamente una reducción del número de alumnos en las aulas, etcétera, etcétera, ¿qué alternativa, y ya no te hablo a largo plazo, sino a corto o a medio plazo, porque si no es que la depresión nos invade de manera feroz y ya de aquí al suicidio ya un solo paso? Bueno, te voy a responder a la última pregunta que me has planteado y luego hablaré de Engvist y luego hablaré de la universidad. Yo soy bastante pesimista. Yo veo que se están normalizando unas prácticas de hostigamiento a las heterodoxias. Entonces, los que queremos un sistema educativo democrático somos hostigados. Eso a mí me recuerda al siglo XVIII. El siglo XVIII, cuando un señor con inquietudes se iba a una universidad y ahí había un señor en una tarima y repetía unos mantras raros, que eso era Aristóteles o la suma teológica, y eso no se podía discutir. Si no, te ibas fuera. ¿Y qué pasó? Que se fueron fuera, ¿me explico? En unos jardines, pues por ahí pasaba Moratín y por ahí pasaba Menéndez Valdés e hicieron otra cosa. Yo creo que estamos en esa pantalla. Es decir, que los pocos que piensen claro, que vean. ¿Y por qué soy pesimista? Porque estamos cambiando de modelo económico a marchas forzadas. Porque hay otra manera de pensar el comercio y las empresas y el mercado laboral, sobre todo el mercado laboral. Y entonces se está diseñando el sistema educativo para que nadie proteste, para que cuele todo eso. Por eso soy pesimista, porque nadie de los que piensa lúcidamente tiene el más mínimo poder. Y el que osa ser heterodoxo ya se puede ir preparando. Y lo hacen los de derecha y los de izquierda. No hay derecha e izquierda, solo hay neoliberalismo, solo hay recortes. Hablas con profesores en Madrid, recortes, recortes, recortes. Hablas con profesores en Valencia, bueno, lo que explica, recortes, recortes, recortes. Murcia, recortes, recortes. Andalucía, están cada día en la calle, cada día, cada día. Entonces aquí se va a privatizar cosas que son públicas. Y no podremos hacer absolutamente nada, votemos lo que votemos. Es decir, va a pasar lo de Syriza, nos van a pasar el rodillo, nos van a pasar el rodillo. Y toda esta pedagogía es escolástica, es una teología. Y como es una teología, no van a aceptar una disidencia. Tendremos que pasar al disimulo, y tú sabes muy bien de lo que estoy hablando. Seremos ateos, no creeremos en este gran progreso transhumano. No creeremos en todos los niños con una tablet y todo. Pondrán robots, van a echar a los profesores. Pasamos a hablar de la universidad. Yo creo que la universidad está peor que la secundaria. La universidad no tuvo ningún reparo en echar a 11.000 investigadores en un solo año. Todos fuera, todos fuera. No queremos que se investigue. No queremos gente joven, no queremos a nadie. No queremos que cambie absolutamente nada, todo el mundo aferrado a unas prácticas que son... O sea, aquí lo que hay en la universidad, yo creo... que es la suma de dos dictaduras, la de antes de la transición con la neoliberal. Y ese es el modelo, porque echa a los heterodoxos, echa a los que quieren hacer ciencia y les dice, márchate, vete a Alemania, vete a Estados Unidos. Aquí no vas a encontrar nada, el que trabaja se va a la calle.
Y es así. Y esto empezará a pasar en secundaria también. Luego has hablado de Engvist. Cuando citas a Engvist empiezan a decir, ¡ah, que colabora con Ciudadanos, que es reaccionaria! A mí eso me da igual si una persona es de izquierda o de derecha. A mí me sirve de Engvist una cosa que es muy valiosa, que es que esa persona diseñó un sistema de nueva pedagogía y vio que fracasaba. Eso es lo importante. Las nuevas pedagogías son un fracaso y tenemos que reconocerlo, si no, no iremos a ninguna parte. No podemos seguir fracasando y presentar eso como una experiencia mágica y maravillosa. No, estamos fracasando. Estamos fracasando porque no tenemos una sociedad igualitaria, porque estamos creando una bolsa de clase subalterna que solo podrá poner cervezas a 100 euros al mes, porque estamos creando una sociedad donde hay gente que paga por trabajar y que no se da cuenta de dónde viven y de qué está pasando. Entonces, esas historias de resistencia mental a todos estos cantos de sirena no dejan que se produzcan donde tienen que producirse, que es en secundaria. ¿Por qué? Porque en primaria no se enseña a leer correctamente. Y si tú no te enseñan a leer correctamente, te dan las cuatro reglas, no puedes interpretar tu entorno. Y eso es lo que quieren. La gente desesperada, como en el Bronx, y el sistema competencial se ensayó en el Bronx. Están tratando a la gente de todos los pueblos de España como si fueran el Bronx, con competencia. Aquí tenemos Bronx o no Bronx. Hay de todo, es plural. Lo que yo digo es que dejemos las redenciones y la religión y las sumas teológicas y nos adaptemos al alumno que tenemos delante y le demos lo que necesita. Y si es de suburbio, enseñémosle programación para que pueda ser ingeniero informático. No le dejemos en su gueto, porque aquí hay guetos. Eso es lo que hay que decir. Hay que decir que fracasamos, que generamos guetos y que esta pedagogía no sirve para enseñar. A partir de aquí podremos empezar a mejorar, pero igual pasan 50 o 100 años y lo harán pioneros, hostigados, y lo harán fuera del sistema. Es lo que yo creo, que pasará como en 1770. O sea, habrá gente lúcida que dirá, ¿pero esto qué es? Yo me tengo que formar a base de puzles. Yo tengo un doctorado. A los profesores nos hacen hacer puzles. Nos tiran pelotitas. Nos dan abrazos. Yo no quiero un abrazo. Yo quiero un señor que me explique, pues, no sé, cosas con una falsación ilustrada. No sé si me explico. No quiero que venga un señor a lavarme el cerebro y que me dé un abrazo. Yo lo que quiero es dinero sobre la mesa y quiero más docentes. En el fondo quiero decencia y no todo el mundo precario y nadie sin decir nada. Y sobre todo pasando olímpicamente de todos los indicadores que nos dicen que estamos fracasando. Y si hacemos caso a los indicadores, empezamos a pensar que estamos haciendo mal. Pero creo que aquí esa reflexión no se va a producir. Habrá histerias políticas sobre temas que desviarán la atención sobre lo que para mí es lo más importante, que es el futuro de nuestros jóvenes. No el futuro. Todo el mundo dice que el futuro son las máquinas. ¿Por qué? ¿Por qué? Para mí el futuro es un señor que sabe leer y sabe interpretar el mundo. Ese es el futuro de esa persona. Si no, está perdida. Estamos generando alienación. Exactamente igual que en el siglo XVII. Y nadie está dispuesto a poner en cuestión esto. Buenas tardes, muchas gracias por toda la explicación. Yo escuchándote, lo que más me preocupa, de hecho, es la educación primaria. Como profesor de universidad, digamos que veo también ciertos indicios en cuanto a la comprensión lectora, la capacidad de expresarse y el pensamiento crítico que me preocupan y pienso que eso es básicamente algo de educación primaria. Y digo incluso pensamiento crítico porque yo tengo que defenderme de las preguntas inquisidoras de mis sobrinos, que tienen menos de 10 años. Entonces sé que ahí hay pensamiento crítico, capacidad inquisitiva. ¿Me explico? Claro, es que estamos menospreciando pero ese bestial, alumnado. ¿Sabes? Entonces eso me da la sensación de que se va perdiendo por el camino. Sí. Y eso no debería ser así. Creo que no debería ser así. Sí, yo creo que en primaria se rompe la cadena ya de manera deliberada. Voy a explicar una historia. Una historia, yo también soy padre, tengo un hijo de 10 años. Tradicionalmente, los sábados, como yo estoy cansado, le dije al crío, bueno, despiértame a las 9, no a las 6. Entonces mi hijo se despertaba a las 7, se ponía a hacer deberes, y cuando acababa los deberes me despertaba a las 9. Este año, su currículum ya va por proyectos. No trae deberes, no tiene exámenes, no tienen libros de texto, no saben nada.
nada. A mí me han escrito dos padres, que dicen, mire, señor André Navarra, he leído su libro. Mi problema es el siguiente, tengo una niña de 13 años que saca sobresalientes y un niño o niña menor que trabaja por proyectos y tiene que ir al psiquiatra. Este sistema posmoderno, uno puede hacer antipoesía. Bueno, está bien, me encanta. Nicanor Parra, Derrida, lo que quieras. Uno puede hacer antifilosofía. Podemos hacer, me encanta, ya está, podemos leer a Chorán, podemos ponernos anti todo, pero no puede haber una antisanidad y una antipedagogía. Es decir, yo reventaré el canon cuando me lo sepa. Entonces ahí yo crearé mi disidencia. El problema es que egresamos gente que no sabe nada, porque nos prohíben dar contenidos y datos. Entonces, no es que haya, es que solo estamos generando ignorancia y obediencia. Entonces, nuestra obligación es que los jóvenes nos critiquen. Y estamos creando juventud que se coma videojuegos todo el día y toda la noche. Los estamos adoctrinando para que solo consuman. Y los responsables somos los adultos, porque los niños son niños y adolescentes. Entonces, lo que tenemos que hacer es conseguir que haya una transmisión al margen de esta inquisición, del todo vale, del caos total, del totum revolutum. Pues tengo muchas anécdotas. A mí me dicen, parece el abuelo Cebolleta, que es verdad. Otra. Una vez un conocido me dijo, a mi niña la voy a llevar a una escuela libre, ¿qué te parece? Y bueno, yo he ido a escuelas libres, he hablado con directores de escuelas libres, cosas que me parecieron bien, por ejemplo, historia en primaria, está bien. Pero cuando llegan a la ESO es un trauma. Pues esta persona ya tiene a su hijo en la ESO 12 suspensos y se autolesiona en la clase. Es horrible, generamos ansiedad porque esas personas no han escuchado un no nunca. Yo no abogo por una educación tardofranquista o de la transición, yo no idealizo nada. Lo que tenemos que hacer es pensar qué hacemos con lo que tenemos delante sin hipotecas del pasado ni hipotecas de este futuro, que es una especie de progreso que arrasa con todo, que arrasa con todo. Hay institutos donde pasaron a todo ordenadores, vieron que era un desastre, salieron del todo ordenadores, volvieron al texto base y a la lectura en papel y ahora vuelven al ordenador, sabiendo que es un fracaso. Es un fracaso. Está comprobado que en pantalla se lee más superficialmente. Pero esto no es que yo idealice los 80, es que esto lo dice un psicólogo. ¿Me explico? Ya no van a leer novelas ni nada que tenga más de 2 folios. ¿Me explico? Estamos creando una oralidad de la Edad Media, todo imágenes y flashes sin capacidad de entender, bueno, ¿yo qué soy y por qué? ¿Por qué le tengo que dar mi sueldo a este? No sé si me explico lo que quiero decir. Estamos matando el pensamiento abstracto y los jóvenes no merecen esto. Porque no, yo no he visto ni un solo idiota en años y años. He visto muchos adultos idiotas, pero el alumnado no es tonto. El alumnado sabe que le damos mierda. Lo sabe. Y están hartos de hacer puzzles. Y se aburren. Y a mí me piden, profe, dame un libro de astrofísica. ¿Por qué no hacemos física cuántica en las aulas? ¿Por qué no? ¿Por qué no leemos? A un alumno se le puede hacer volar tanto como quieras. Pero los limitamos a cosas súper ralas. Súper ralas. Pues no sé, que ya la teoría ya es una frasecita en un recuadro. Es decir, yo he sustituido profes que me han explicado los alumnos que entran, dicen página tal, ejercicio tal, y se ponen a whatsappear una vez, 2 veces y 3 veces. ¿Qué está pasando? Pues aquí pues una suma de deserciones de adultos, ¿no? Solo una curiosidad. De todas estas nuevas pedagogías, que seguramente ya no son tan nuevas y que, no, es que han ido, han ido reciclando, un poco, ya... ¿hay alguna, no digo alguna, sino alguna herramienta, alguna idea que os haya parecido interesante y útil? ¿Alguna? Te lo digo desde curiosidad. Sí. A mí los proyectos me parecen interesantes. Lo que pasa es que, no, hay cosas que son interesantes. En una dinámica de proyecto ves que destella el alumno que nunca brillaba. Esas cosas ocurren. O, por ejemplo, con un proyector puedes tener una relación mucho más estrecha con tus alumnos. No todo es negativo. Hay aportaciones positivas de nuevas pedagogías. Lo malo es el pensamiento único. Lo malo es que se está creando una ortodoxia. Una ortodoxia muy fuerte, que nadie está dispuesto a levantar la voz y a ver qué pasa.
para pasar eso por un cedazo de crítica y sobre todo para entender si eso funciona, que al fin y al cabo, es decir, se dice esto tiene que funcionar y se maquillan las estadísticas para que funcione, cuando lo que en la realidad es un desastre. Ese es otro gran problema, ¿eh? Pero eso sí que es general. O sea, una cosa es la realidad y otra es el dato que se comunica y se cree que existe esa magia de que si cambio el dato ya ha cambiado la realidad. Por ejemplo, o no me importa, simplemente. Un ejemplo. Un instituto de 300 alumnos envía 4 a selectividad y los 4 aprueban. ¿Qué te dirán? 100% de aprobados. Ah, ¿y los otros 296 dónde están? ¿Dónde están? ¿En el INEM? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Yo? Fui tutor de un cuarto, éramos 28. Al final del curso había 12. ¿12? ¿Dónde estaban? Toxicómanos. Uno tenía al padre alcohólico, otro dejó de venir. Servicios sociales no cogen el teléfono. ¿Dónde están esos menores? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No responde nadie. Pero todo es maravilloso. Vivimos una gran primavera pedagógica. Pero yo lo que veo... cosas tremendas. O sea, yo veo que los Mossos de Escuadra tienen que entrar en mi tutoría, arreglar cosas muy feas, que no están en mi libro, porque mi libro es moderado. Si yo pusiera lo que he visto, de verdad, madre mía. Es que yo no he querido hacer sangre con cosas pues, más violentas o más peliagudas. O sea, yo he explicado anécdotas pues, comestibles, pero si la gente supiera lo que hay en los archivos de psicopedagogía de los institutos, caería el sistema. Lo que tiene que ver un profe es que sería increíble. Sería como los crímenes de Stalin, que son increíbles. Nadie creía esas cosas. He visto de todo. Yo he tenido que hacer de todo. He visto hogueras en patios. He visto alumnos autistas tirándose por el hueco de la escalera y cogiéndolos tú. He visto alumnos con un diagnóstico mental cogiendo así a la profesora de catalán. He visto padres pegando de puñetazos a un profe. He visto de todo, de todo. Entonces, se tiene que hablar de esos problemas reales. Entonces pasan cosas, pasan encuestas a los profesores y resulta que el 98% está preocupado por la violencia en clase, no por el sistema de evaluación. Lo podemos mejorar, pero el problema es que ir a una clase no sea un suplicio, que nadie te pegue, ¿no? Que nadie te tire una silla, esas cosas, ¿no? Y que nadie se la tire al compañero o al alumnado, claro, ¿no? ¿O qué pasa? Aquí hay un programa de hacer clase con los móviles, pero bueno, ¿pero estamos tontos o qué? Como si no tuvieran suficiente móvil. No, pero esto se lo cree gente adulta. Yo no lo comprendo. No puedo comprender que alguien realmente crea en cosas tan naif y tan estúpidas. Yo matizaría algunas cosas, por ejemplo. Yo, a diferencia de él, yo no soy nada partidario de los proyectos, para nada. Pero para nada en un sentido, es decir... si nos ponemos en plan Aristóteles con un sentido finalista, ¿no? En teoría, y también con la mentalidad que tienen los padres, ¿no? De mi hijo ir a la universidad, otra cosa es si eso lo conseguirán, el sistema por proyectos y todo el discurso competencial tiene un problema muy serio, que es cuando llegas al bachillerato. Porque allí se rompe lo competencial, ¿no? En teoría, aunque se pretende que a la larga lo hagas, porque tienes una prueba, que es la selectividad, que en teoría no es competencial, es memorística. Bueno, memorística, es decir, ¿qué has de saber? Has de saber memorizar, has de saber interpretar, has de saber redactar, en definitiva, has de saber en un sentido amplio. Claro, el problema de los proyectos, ¿no?, es que te desvían de la programación. Porque, claro, los profesores que en bachillerato están en segundo y tienen que preparar a los alumnos para la selectividad, la universidad los convoca para explicarles, van a caer estos temas, van a caer estos autores, sea en castellano, sea en filosofía, etcétera, etcétera. Que, por tanto, te están diciendo, el alumno ha de venir con esto aprendido y se les va a examinar de esta manera. ¿Vale? Entonces, resulta, ¿no?, que, cuando decíamos dónde se tuerce la cosa, si tú inicias una educación por proyectos en la cual un trimestre lo dedicas a la hora de sociales, es decir, por ejemplo, en mi instituto, que se hace en primero, segundo y tercero de la ESO, ¿no? Pero eso ya viene, también pasa en la primaria. Si tú resulta que vas a dedicar un trimestre a...
diseñar una piscina o una instalación deportiva para Mollet, que es donde yo doy clases, ¿no? Y han de intervenir todas las asignaturas, todas las materias, como se utiliza en el lenguaje ortodoxo, las horas de sociales las tienes que intervenir o dedicar a un proyecto en la cual, ¿cómo relacionas la construcción de una piscina, ¿no? o una instalación deportiva con la materia de sociales? Y tienes que perder hasta, calcula, 3 más 3 más 3 en un mes, por ejemplo, ¿no? 12 horas de clase. Claro, te estás desviando del tema. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el proyecto puede ser útil, para entendernos, en parvulario. Porque es una manera, digamos, de dinamizar al chaval o a la niña, ¿no? en aspectos de trabajo. Es decir, el proyecto sirve para cultura del trabajo, pero eso se lo has de poner cuando es pequeño. Pero cuando tú tienes que generar una cultura general consistente, porque te va a llegar la selectividad y te van a decir, ¡ey! ¿Y de Platón qué sabes? Ah, no sé, yo estaba diseñando una piscina. Pues claro, es un problema. Entonces, lo grave es la disfunción que existe entre el supuesto objetivo final, que muchos te dicen, ah, no, pero no todos van a la universidad. Sí, pero luego a los que le dices que no puedes ir a la universidad, te viene el padre y te pega un turre que te deja aquello tendido. Entonces dices, bueno, pues vamos a ser sinceros, el objetivo final es ir a la universidad y habrá gente que no llegará. Pero entonces dejémonos de historias y aparquemos el proyecto o dejémoslo, ¿no? como una manera en la que en P3, P4 y P5, ¿no? los chavales, los críos, aprenden, ¿no? a familiarizarse con materiales, con cosas, con dinámica de trabajo. Y luego, cuando ya entramos en la primaria, vamos a lo serio y nos dedicamos a ello. ¿Qué quieres hacer proyectos? Pero entonces, ahí, y para todo, pero entonces tienes que cambiar todo el sistema, incluso el universitario, todo. Y además ponerle mucho dinero y que alguien tenga el suficiente cerebro como para pillar proyectos que te permitan saber lo que deberías saber. Eso no existe. No existe. Es una deconstrucción de la enseñanza que lleva a la ansiedad y el nihilismo, de profesores y de alumnos. Y luego hay otro aspecto, la propia selectividad. La selectividad, años A, como decía su nombre, seleccionaba. ¿Vale? Claro, el concepto de selectividad, por eso se le llama las pruebas de aptitud o pruebas de acceso a la universidad. No queda tan aquello de decir tú aquí y tú a la calle, de acceso, como si fuera voluntario acceder. Pero todo el mundo le sigue diciendo la SELEC, ¿no? Los alumnos le dicen la SELEC, por tanto te seleccionan. Pero es que el tema es que en la actualidad tampoco la SPAU o la SELEC, ¿no? es una prueba que selecciona, sino que en realidad es una prueba clasificatoria. Es decir, los exámenes cada vez más tienden, desde mi punto de vista, yo he corregido de la selectividad filosofía, porque en el instituto en bachillerato doy la filosofía, ¿no? y en los últimos años, como estoy en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Autónoma, pues digo, bueno, estoy harto de corregir a Platón y la ciudad justa, porque siempre cae, ¿no? Es decir, porque esa es otra. Bueno, ahora iré a ello. Yo voy a corregir historia. Pero es que el examen de historia ha sufrido también progresivamente un cambio. Y es decir, por ejemplo, el alumno que suspende historia en la SELEC realmente es para hacérselo mirar. Porque el examen está dividido son dos partes, son dos preguntas, ¿no? que están en dos partes. La primera parte es un texto, una gráfica, un de esto. Y entonces, la primera pregunta es, ¿esta fuente es primaria o secundaria? La segunda es, ¿de qué va el texto? Que te lo pone abajo, ¿no? Es decir, te dice, la fuente, el contexto. Y te pone 1898.
porque te piden que seas generoso además. Y la última es, dime dos ideas que se vean en el texto. No que las expliques y las comentes, sino que digas las ideas que se comentan en el texto. Y esta fórmula se repite también en la otra opción. Con lo cual, si no sacas los 2,5 que vale una y los 2,5 que vale la otra, complicado. Es decir, que el 5, si eres una persona con sentido común, lo sacas. Y luego, lo otro es la alternativa de la pregunta memorística. Pero fíjate que la pregunta memorística, si eres vivo, puedes prescindir y sacas el 5 de historia. Claro, que tú, el alumno que va a la prueba, a las pruebas PAU, aspira, ¿no? Digamos, anota, o se supone que aspira a nota si va según qué carreras. Y entonces, evidentemente, se esfuerza en empollar. Y lo digo en el buen sentido. Es decir, para estudiar hay que empollar. Además, son historias. Entonces, claro, sí que es verdad que hay un sentido finalista que nos lleva a las PAU, pero las PAU también se están desvirtuando. En el sentido que ya no es... Es decir, suspende poca gente, a pesar de todo. Los que han suspendido, 500. Dices, ostras, 500, 500 familias que se están tirando los pelos. Pero es que se presentan 10.000. Entonces, quiero decir, digamos que... No, un inciso. Es que si como siguiendo este populismo retiran la selectividad, ¿quién irá a la universidad? ¿Quién decidirá? No. ¿Quién va a la universidad? ¿Será un criterio económico pura y simplemente? No. Habrá castas. Pero diré más. Es que el sentido de las PAU ahora, ¿no?, es saber en qué carrera vas a entrar. Ese es el sentido fundamental del tema. Saber en qué carrera vas a entrar. Es decir, la competencia ahora no es estrictamente si voy a aprobar o suspender. Es si voy a conseguir la nota que me va a permitir entrar o en medicina... o me va a relegar a la miserable historia o la filo que entras con un 5. ¿No? Tal cual. Pero ese es el qué de la cuestión. Es decir, en estos momentos, ¿no?, las PAU lo que hacen es... Es el mundo feliz. Tú aquí, tú allá. ¿No? ¿Se oye? Ahora. Sí, ahora. Bueno, yo soy profesor de secundaria como Andreu, lo que pasa que en mi caso de concertada privada, entonces digamos la situación es un poco menos grave, no voy a decir mejor, diré menos grave. A mí del tema de estas nuevas pedagogías y tal, lo que me molesta mucho es la culpabilización del profesor, que ya lo habéis comentado un poco, pero por ejemplo... Si usamos ordenadores y se demuestra que el ordenador es un desastre... Es un desastre porque no viene acompañado de un programa innovador real. Sí, pero el ordenador per se no es nada. La culpa es del profe, porque no sabe utilizarlo. O sea, una sociedad donde todo el mundo reconocemos que el niño está viciado y solo le interesa jugar a Fortnite, pues ¿qué haces? En clase le pones un ordenador para que pueda jugar más todavía. En mi cole se ha intentado implantar un sistema que te permite controlar el ordenador del alumno, básicamente caparle el acceso a ciertas cosas, y la mayoría de padres han dicho que no. O sea, reconoces que tú les dices, no, es que es un problema, yo no puedo estar vigilando a 30 tipos que tienen la pantalla de espaldas a mí, que yo veo el trasero de la pantalla, no quieres que yo pueda... visualizar su pantalla. Y luego el tema de la gamificación del juego, que es, nos quejamos de que solo juegan a videojuegos y entonces queremos convertir las clases en un juego, que es una contradicción tremenda, ¿no? Y esto se viste con la idea de que, bueno, es que así es como hay que llegar al alumno ahora, ¿no? Tienes que encontrar la manera, ya, pero no podemos estar quejándonos de unos vicios y fomentar esos vicios, ¿no? Creo yo. Y luego otra idea, cuando Ricardo preguntaba qué podemos hacer, es un poco lo que estoy, bueno, un poco la misma idea que decía Andreu. Al final son pequeñas resistencias. Es decir, tú en tu clase, pues hacer lo que puedas,
y luchar contra el sistema. Es que hay cosas que son increíbles, ¿no? Hay que gamificarlo todo, todo está en el classroom, van a quitar los libros de texto, pero no hay wifi en las aulas. Bueno, esta es muy... Es decir, el resultado de todo es la nada, porque no hay internet. ¿Me comprendes? ¿Sí? O sea, yo mira, mis clases están aquí. Un pen negro. Aquí están todas mis clases. Porque no hay internet en las aulas. No funciona. Yo no puedo en cuarto hacer análisis sintáctico porque la pantalla digital no va. Y nadie la arregla. ¿Me explico? Es decir, es miseria lo que hay. Entonces yo lo llevo aquí, todo aquí, pincho, y ya está. Mis controles de lectura, la hora, son vídeos, booktubes, que me envían por teléfono. Y no soy tecnófobo. Y lo hacen maravillosamente. Me hacen análisis de libros bailando. Y con una cámara. Y les pongo un excelente. Un Azulimen Axalén. No pasa nada. ¿Por qué? Porque he conseguido que más niños lo lean y ellos hacen un análisis bueno del libro. Bueno, pues, o su análisis. Lo que no puede ser es el pensamiento único. Que todo sea classroom, con otros problemas. Porque si todo está en el classroom, resulta que esos datos, que son datos académicos, con notas, los tests se quedan en el classroom, todo eso pasa a estar controlado por el propietario de Google Classroom. Información académica. Es decir, este niño tiene un 2 de mates, este niño tiene un 4... ¿Pero qué locura es esta? Y luego otro problema de los proyectos. La nota es numérica. Es decir, nos están diciendo que hay que cambiar la evaluación y nos pasamos una semana poniendo numeritos. O sea, es incongruente, esto es incongruente, ¿no? Y luego otro problema, la evaluación cualitativa es más subjetiva. Hay más injusticias, ¿no? Ya, pero a mí lo que me preocupa realmente es qué saben y cómo los sacamos de las brutales alienaciones que tiene este mundo. Porque si no, cuando hay un analista de universidades norteamericano que ha hecho un libro sobre la universidad y dice, la universidad ahora en Estados Unidos está creándole el camino al alumno y no enseñándole el camino de la vida. Donde hay obstáculos, donde hay problemas, donde hay conflictos. Entonces, el umbral de frustración de este alumnado es cero. Coge un ataque de ansiedad por cualquier cosa. Y eso es muy preocupante. Eso es muy preocupante. Porque les engañamos. Ya no nos dejan enseñar contenidos, pero tampoco a describirles la vida que van a encontrar. A no ser que quieran ser como esos japoneses que no salen de la habitación. Y ahí tienen su sexualidad, su vida, su no vida, ¿no? Van del trabajo de la microshop al vicio de videojuegos y así se quedan. ¿Quieren eso? ¿No? No quieren. No, con todo el sistema tiene una serie de vicios que, por ejemplo, es decir, en la medida que los mecanismos de promoción del profesorado son cursos organizados por la propia administración, que son necesarios para tener un sexenio y cosas por el estilo, claro, el perfeccionamiento, entre comillas, del profesorado es nulo. Es decir, los cursillos vas básicamente para firmar y ya está. Si hablamos de los cursillos, acabo de acordarme un día que fuimos a un cursillo de estos. El cursillo era sobre la literatura en bachillerato. Le preguntamos al profesor monitor pues, quién era, que se dedicaba, y dijo que él se dedicaba, que tenía un cargo en la administración, pasando el currículum de bachillerato a competencias. Y se le escapó, ya sabéis que esto es una farsa. ¿Perdón? O sea, yo voy obligado a un curso de formación para que la enseñanza en bachillerato sea competencial, y el profesor que tiene un cargo para realizar ese cambio de currículum dice, por lo bajini, que es una farsa. Y no pasa nada. Es decir, el que te tiene que lavar el cerebro te está diciendo que es una farsa. Es como, pues, ¿cómo te diré yo? Pues no sé, es como si el cura entra vestido de drag queen, no sé. ¿Me explico, no? Es decir, no creen en eso. Es decir, es una especie de cumbragá, ¿no? Todos con el mantra, ¿no? Con los mantras. Es un poco el traje nuevo del emperador. Todo el mundo sabemos que no existe, pero nadie lo dice. Sí.
pero mientras tanto tenemos a los alumnos en el psiquiatra. No lo decimos porque si eres heterodoxo... Pero es que no ser heterodoxo, es decir, lo que ocurre. Es decir, es que esto está... alguien tiene que empezar a decir la verdad, sobre todo esto. Pues si no hay más preguntas, se está haciendo un poco tarde. ¿Hay alguien que quiera hacer una última pregunta? ¿Tú, Luis? Lo que hoy he leído en el periódico, que se tiene que bajar el nivel de exigencia de la Guardia Urbana porque no llega de Barcelona, ¿eh? No es de un pueblo de perdido. Después también he leído un artículo de Niño Becerra que dice que esto durará hasta el año 2023, que después de aquí la precarización será brutal. Yo creo bastante en Niño Becerra, ¿eh? Hay otros que son unos payasos que van hablando de lo que no saben. Y dice que está muy grave porque tenemos una deuda imposible que no la puede pagar ningún país del mundo y que no habrá paro. Trabajarás un día o dos días y eso no constará como paro. En fin, como estos chicos que reparten comidas. Buscan esto. Falso autónomo. Sí. Y se crea que vive en un paraíso porque sí. Se hace selfies con un iPhone. ¿Esto? El sistema educativo está pensado para eso. Entonces, claro, sí, intentas dar literatura o pensamiento crítico y tal. Después, a mí me pasa en el instituto, me pongo a leer. Mira, estaba leyendo a Peter Handke y me dicen, ¿qué haces? Profesores y alumnos, leer. ¿Para qué? Hostia. Vale. Para. Bueno. Sí, sí, sí. Así estamos. Para 4.000 plazas de correos, 4.000 que se están en Madrid, además hay que ir a Madrid a besar el santo. 4.000 plazas, hay 135.000 solicitudes. Esta es la gran España. En fin, ya veremos qué pasa. Si no hi ha més preguntes, doncs ho deixem aquí, però per... acabar d'una altra manera, perquè si no és una mica trist tot plegat. I l'avantatge de ser l'últim que té el micro, jo diria que sigui alguna esperança, que no és bàsicament només més diners. Jo només us poso un exemple d'un senyor que va deixar un molt bon càrrec científic a Oxford per anar al seu país a millorar la seva educació amb els problemes que vulgueu, i que tenen molts menys diners que nosaltres i que resulta que han pujat com l'espuma a les proves PISA. Aquell país es diu Portugal. Moltes gràcies.